sesión. Bueno, te pones aquí y luego giras la cámara. Vamos para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Que ya, ¿no? Ya bajando. Vale. Está grabando. No más que bueno, ahí mero. ¿La voz? Ahí está bien. Ahí donde él se acomoda. ¿Sí? La cuestión es que se vea la... ¿Dónde quiere? Ahí mero. Ahí mero. La voz es nada más. Sí, no te preocupes. Pues nos das tu nombre, por favor. Jorge Zapata González, orgullosamente nieto del general Emiliano Zapata Salazar. Pues conocemos que hay una traición y no una tradición nueva, Jorge. Conocemos que por mala forma en un país como este, el que vivió la traición más grande fue tu abuelo. Una traición que ha llevado a que su descendencia, como el día de hoy en tu caso, sea también tratada de la misma manera. ¿Nos puedes exponer una denuncia que sabemos tus hechos y queremos tenerlos filmados para poderlos mandar afuera? Desde luego que sí. Pues denunciar los hechos de los comisariados que aparentan estar defendiendo el agua de los campesinos aquí en Ayala. Sin embargo, los que de veras estamos defendiendo el agua, les estorbamos para sus negociaciones. Sabemos de antemano que ellos han tenido reuniones con la Comisión de Luz, con Gobierno del Estado, con Agua y varias secretarías más. Sin embargo, nada más ellos saben lo que acuerdan. A los campesinos no les dan a saber y les dan a saber lo que quieren que sepa el campesino. Pero, pues como siempre, nos hemos distinguido por el apellido que llevamos y sabemos que tenemos un deber de sangre por ser quienes somos, de dónde venimos. Y tenemos la obligación de defender lo que mi abuelo hace 100 años defendió para los campesinos. Entonces nosotros nos hemos distinguido precisamente por eso, por defender lo de los campesinos. Nosotros no aceptamos prebendas a cambio del bienestar de los campesinos. Nosotros lo que queremos es el agua para regar nuestras parcelas, porque de ahí hemos sacado adelante todas nuestras familias, desde mis abuelos, desde mis tíos, todos hemos trabajado la tierra y gracias a la tierra hemos sacado adelante nuestras familias. Ahora, en tiempos modernos, el gobierno nos trae un proyecto de una termoeléctrica disfrazándola, que es para beneficio de los campesinos, y la prueba está que quieren el agua de los campesinos para alimentar esa termoeléctrica, cosa que no estamos dispuestos a permitir, ni ahora ni nunca. Pues mira, en el caso de la termoeléctrica podemos tomar como antecedente lo que siempre se ha dicho, ¿no? Cada que hacen una obra que lleva o conlleva dinero, siempre hablan de un beneficio a un campesino. Una termoeléctrica, ¿qué le puede dar a un campesino que vive del campo, que tiene libertad y que tiene un arraigo a su tierra? ¿Qué le puede ofrecer una termoeléctrica? Nada, por el contrario, le puede quitar esa libertad y ese nivel de vida que tiene original y natural. Tú denuncias y nosotros estamos contigo porque conocemos tu condición de ciudadano. Porque nosotros, a través de lo que han sido los eventos sociales en el Distrito Federal, tenemos nunca hemos dejado de tener presente y tenemos siempre el lema: Zapata vive y la lucha sigue. México no te conoce porque ellos no quieren que te conozcan. Muchos de nosotros hemos estado viniendo hasta este lugar porque es el arraigo natural de quien dio tierra y libertad al campesino. Y a cambio de eso, la traición más grande, le arrebataron la vida. Hoy el medio para quitarte del camino es otra traición, desconociéndote y haciéndote
pues menciones que no debemos ni pronunciar nosotros, porque nos consta que no, tu condición de vida avala totalmente la calidad del general Zapata. ¿Qué es lo que buscamos en una voz como la tuya? Mira, lo que buscamos nosotros los campesinos es crear la conciencia de que todos esos megaproyectos que nos venden dizque para beneficio del pueblo, lo entendamos que es todo lo contrario. Es para asumir al pueblo en la más gran miseria que ha padecido el país. Desgraciadamente, las autoridades corruptas que tenemos ahorita gobernando se han encargado de destrozar la economía del país, poniendo en manos de extranjeros todos los recursos naturales de los que antes gozábamos todos los campesinos del país. Ahora, desgraciadamente, los que van a gozar de esos recursos son transnacionales, a enriquecerse más de lo que ya están a costa de nuestros recursos. Y yo creo que eso no es válido ni aquí ni en ningún otro país. Entonces no estamos dispuestos a aceptar esa imposición de proyectos, porque en vez de que nos vengan a beneficiar, nos vienen a perjudicar, porque por decir, ellos quieren industrializar el estado de Morelos. El estado de Morelos es netamente productor de alimentos. Aquí se da todo lo que siembres. Entonces, nosotros creamos mucho alimento en legumbres, en granos, en caña de azúcar, todo. Y todo es lo que nos ha ayudado a sacar adelante a nuestras familias. Entonces, si ellos nos quitan el agua, que es con el que regamos nuestras parcelas, ¿a qué nos van a disponer? ¿A pedir limosna? ¿Y a quién le vamos a pedir limosna si todos vamos a estar igual de jodidos? Entonces, definitivamente, nosotros, nuestra postura como campesinos es que ni una gota de agua para esa termoeléctrica, porque eso lo hubieran pensado desde un principio. Si sabían que iban a utilizar agua para enfriar sus turbinas, se lo hubieran llevado a donde sobra el agua. Allá el río Balsas, esa agua se va para el mar, allá nadie la utiliza. Pero aquí en Morelos, toda el agua ya está repartida, está concesionada, y toda el agua que existe en Morelos tiene dueño. Y no vamos a permitir que transnacionales se vengan a adueñar de nuestro recurso como es el agua. Pues para nosotros, escucharte y este mensaje que estás expresando en medios es muy grande. Este mes es el de la Revolución Mexicana. Y este mes debería ser de alegría y deberíamos de ver este monumento que es de la misma magnitud y lo imponente que se ve como nuestro país. Tú estás vivo y es la muestra más grande que nos ha dado el general. Su descendencia y tu lucha que estás llevando es muy digna. ¿Por qué hoy no vemos una autoridad presente en un mes de la revolución? Una autoridad federal, estatal o municipal, permanentemente viniendo a darle un reconocimiento a quien le dio al país una revolución y unos derechos. Estamos por cumplir 100 años en una Carta Magna que generaron ellos. Tu abuelo, Villa y mucha gente pobre que dio derechos. ¿En dónde están la soberanía nacional y dónde están esos vividores de la grandeza de los pobres? Bueno, nuestra Carta Magna está por los suelos, porque ha sido violada por cuanto gobernante ha llegado al poder. Nuestros derechos pisoteados, esos políticos de los que hablas, en el extranjero, invirtiendo todo lo que le están saqueando al país. Entonces, definitivamente, estamos como en aquellos tiempos, en la necesidad de otra lucha social concientizada y organizada. Yo no estoy hablando de una lucha armada que se puede dar, dada la situación del saqueo indiscriminado que le han estado haciendo al país. Pero hay una cosa muy cierta: a pesar del saqueo indiscriminado que por siglos le han hecho al país, no se ha terminado la riqueza de México. Pero dice el dicho popular que tanto va a alcanzar al agua hasta que se rompa, y los recursos se van a terminar. Entonces, estamos a tiempo todavía de frenar ese saqueo, pensando en qué le vamos a heredar a las futuras generaciones. Yo, al menos en mi caso, yo no quiero que mi familia, mi descendencia, mis amigos, mis campesinos, sufran lo de aquellas épocas. Y por ellos estamos haciendo esta lucha. Queremos que tanto los campesinos como el mismo gobierno se concienticen de que cada cosa de quién es. Y nosotros estamos peleando nuestra agua porque la necesitamos para vivir. Ellos lo están haciendo, adueñarse de nuestra agua para enriquecerse más de lo que ya están esas compañías. Entonces la lucha
es ellos a que sí y nosotros a que no nos quitan el agua. Pues sus palabras nos llenan de alegría porque pocos conocemos en la Ciudad de México el valor que ha representado la descendencia del general Zapata. Quiero denunciar también ahorita que la semana pasada fueron a quitar unas lonas que unos amigos en México me regalaron para el plantón. Un comisariado por sus pistolas las fue a bajar. Inclusive tuvo el cinismo de decirle a una persona que me dijo la persona que ella se lo refriega en su cara, que ya se la había llevado porque necesitaba cubrir sus pollos. Pero esas lonas ya me las entregaron ayer y con un documento firmado y sellado por 8 comisariados que yo no sé qué es lo que están defendiendo porque me están prohibiendo que yo me acerque al plantón. Porque yo cuando voy al plantón yo les hablo a todos los campesinos con la verdad y les digo lo que yo estoy haciendo y ellos no sé si les digan. Pues esta denuncia que nos estás haciendo es demasiado grave porque sabemos y tenemos antecedentes que iniciaste un proceso de amparo, un proceso jurídico que ellos no lo iniciaron. Precisamente porque en su momento no dieron la cara y se hubieran unido a apoyar ese amparo. Sin embargo, todos hicieron los desaparecidos. Ahora que ya les vienen a ofrecer recursos, dizque para sus ejidos, que es pura faramaya, ahora sí ya están dispuestos a negociar dizque presas, pero eso no se lo dicen a sus campesinos más que en la forma que a ellos les conviene dibujárselos. Y yo no estoy de acuerdo con ellos y ni ellos están de acuerdo conmigo. Lo que sí puedo decir y presumir que mi lucha es limpia y es sana y yo no acepto corruptelas de nadie. Pues mira, te vamos a ver ese día 21 de noviembre, esa revolución mexicana de los ciudadanos pacíficos, de los ciudadanos que ya no toleramos la pérdida de un país que nos pertenece. El agua es tuya aquí en Morelos, la libertad que nos dieron a ustedes o tu abuelo fue tierra y libertad. La libertad hoy la vemos amenazada por apátridas, apátridas que utilizan el descrédito de quienes están haciendo luchas dignas. No estás solo, México va a tener la voz. Y vamos a tratar de comunicar internacionalmente a derechos humanos una posición que no mereces. La dinastía del general Zapata, la sangre de Zapata, se necesita en México, pero en cantidades enormes. Hay una cosa también que quiero recalcar. México pertenece a organizaciones internacionales donde hay tratados firmados por México. Y que no se olviden que también en esas instancias podemos hacer valer nuestros derechos los campesinos. No nada más nos podemos arreglar aquí en lo oscurito. Tenemos que dar a saber fuera de México, a todo el mundo, en qué situación tienen a los campesinos de la cuna del general Emiliano Zapata Salazar. Pues muchísimas gracias y al general Zapata, en donde se encuentre, el general vive en México. Gracias porque eres parte ustedes muy digna nuestra. Gracias. Gracias por ti, Jorge. Gracias. Háganle una entrevista, que sea humor. A ver, a ver.